desde marzo con las mismas medidas y no hemos tenido ningún tipo de resultado favorable que controle esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que las nuevas autoridades, ya hoy vi que van a iniciar su plan estratégico para minimizar los efectos de la pandemia. En el día de hoy se dio... Sí, en el día de hoy ya van con un plan. Las medidas que va a tomar, que ya tiene diseñada este nuevo gobierno recién instalado, se darán a conocer hoy. Esas medidas que se van a tomar, se espera que sean drásticas. Se van a anunciar por la vicepresidenta Raquel Peña, quien es la encargada, quien va a coordinar los trabajos anti-COVID en la República Dominicana. Entonces, eso es lo que queremos decir. Resultados, esa disminución tan drástica de los contagios no es real. Es real por la cantidad de pruebas que se han hecho, pero no es la realidad en las clínicas, no es la realidad en los hospitales, no es la realidad en todo el medio que nos envolvemos. La pandemia está en su más alto nivel. La pandemia está ahora mismo que no vemos forma de que se controle, porque ya hemos pasado 5 meses haciendo lo mismo y los resultados, miren cómo están. Por eso hay un hijo, no sé si fue Albert Einstein, que tú no puedes tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si tenemos resultados idénticos, tenemos que cambiar la forma de enfrentar esta pandemia. Bueno, así es. Dos cosas. Lo primero es que ya tenemos nosotros en la provincia de Duarte una nueva gobernadora, y será la representante del Poder Ejecutivo aquí en la provincia de Duarte, y ella es Xiomara Cortés, quien ya en el día de ayer fue juramentada por el presidente Luis Abinader, conjuntamente con los demás 30 gubernadoras, que recuerden ustedes que Luis Abinader prometió que las gobernadoras provinciales iban a ser todas mujeres, y así mismo fue. En el día de ayer, 31 mujeres fueron convocadas por Luis Abinader al Palacio Nacional y fue tomado su juramento en el Palacio Nacional. Se espera que en el día de hoy llegue a San Francisco de Macorís con alguna comisión del Ministerio de Interior y Policía para tomar posesión en la gobernación Xiomara Cortés, que es una señora abogada, tal vez dirían muchos, bueno, poca conocida, porque usted no la ha visto en verdad en los medios, por una señora, reitero, abogada, muy, la conozco y puedo dar testimonio que es una mujer muy honesta, y tal vez la mejor selección en este momento que pudo haber hecho Luis Abinader, porque es una gente del medio, de manera que eso podría garantizar que doña Xiomara o la licenciada Xiomara Cortés pueda hacer una labor de representación del Poder Ejecutivo como espera la provincia. Así que saludo para Xiomara Cortés desde aquí, le auguramos todo el éxito al frente de la gobernación provincial de Duarte. En otro sentido, mi comentario va dirigido al presidente, recién instalado presidente Luis Abinader, y es con respecto a que yo entiendo que Luis Abinader no puede o no debe dar muestra de debilidad como presidente de la República, sobre todo lo que es la estructuración de su gobierno, de ese gabinete que todo el mundo ha tenido que felicitarlo, y parte de las grandes expectativas que ha creado es de las personas que él se ha hecho acompañar para que lo guíen y lo acompañen durante estos próximos 4 años que le tocará y tendrá la responsabilidad de guiar los destinos de este país. Cuando hablo que el presidente no debe ni puede dar muestra de debilidad, me refiero a 2 casos en particular. Por ejemplo, todavía Sergio Romero y Abinader, presidente, no se ha designado quien va a dirigir la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán. Bueno, apenas tiene el gobierno 3 días, pero no es esa la razón por la que yo quiero oír mi comentario. No se ha nombrado el director de Corazán en Santiago por la sencilla razón de que ahora se comenta, y tengo la información, de que hay una fricción
entre quienes, quién podría dirigir a Corazán en Santiago, y se debe a que la presidenta, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, tiene sus candidatos, y el ex senador de Puerto Plata, presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, también tiene sus candidatos. Y esto va a dificultar que el presidente Luis Abinader haya tomado la decisión de quién va a dirigir a Corazán. Yo creo, desde mi punto de vista, desde humilde forma de ver las cosas, es una muestra, de ser así, de debilidad del presidente. Porque él es el presidente y no puede permitir que situaciones como esta le hagan ruido. Yo creo que el presidente debe decidir él quién va a dirigir a Corazán en Santiago de una vez y por todas, sin tener que ni siquiera que este tipo de comentarios pudieran salir a la luz pública, para evitar esto que yo estoy diciendo, que eso pueda ser una muestra de debilidad por parte del presidente de la República, Luis Abinader. Y la segunda debilidad, de ser así, reitero, es la del ministro de Educación Superior, que es Franklin García Fermín. Es rector. Ex rector de la UAS. También se comentaba que esa posición la pidió Franklin. La presionó para que pidió, y que si no se era designado ministro de Educación Superior, presionó bajo amenaza, podría ser el primer, la primera persona que le pudiera hacer la oposición al interno del PRM, porque también habían otras personas, o el presidente tenía otro para esa posición, pero producto de la presión incoada por el señor Franklin García Fermín, pues esto prácticamente obligó a que el presidente lo designara en Educación Superior. De manera que estas dos situaciones que han salido a la luz pública, yo creo que pudieran ser una muestra de debilidad del presidente Luis Abinader, que no debe permitir dejarse presionar de nadie, porque el presidente es él, y estas expectativas que se ha creado en función de la estructura que él ha creado para dirigir los destinos de este país, que todo el mundo, aparte del 54% que votó por el PRM, el otro 46% también se ha visto en el deber de aplaudir estas situaciones. Entonces, creo que con cosas sencillas no puede dar muestra de debilidad el presidente de todos los dominicanos, que es Luis Abinader. Reitero, de ser así, los comentarios que andan en los colidillos, pues entiendo que no debe permitir este tipo de situaciones. Así que ese es nuestro comentario con respecto al presidente y a la debilidad que ante estas dos situaciones ha mostrado Luis Abinader. Vamos, mira, Sergio Romero. Yo creo que, Víctor, hay que decirle que el PRM está en el poder, pero el presidente es él. Y eso, lamentablemente, él tiene que tomar medidas, que va a ser bien visto sus propios compañeros, pero no puede tener personas que lo presionen, ni tampoco haga ningún acto de indelicadeza por presión. O sea que yo creo que ese temita y el asunto de los puestos familiares son las dos cosas que no podemos venir ahora a tapar el sol con un dedo y saber que eso no está bien. Eso no está bien y eso no está bien. Vamos a una pausa comercial y al regreso seguimos con los comentarios de actualidad, pero además también nos queda compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierdan contacto, porque en breve estaremos de regreso con ustedes.